Minuto cero en acción. A 180 kilómetros al occidente del departamento de Oruro se encuentra el municipio de Yunguyo, de la provincia Litoral. Mi capital es Yunguyo, mi provincia es Litoral, por ella doy toda mi vida. En esta región del país se reunieron niños, jóvenes y adultos de los clubes Micaya, Yunguyo y Surpo, todos con un solo objetivo: hacer deporte. Estamos orgullosos, yo vengo a terminar, hoy por hoy me siento orgulloso porque nuestro pueblo, nuestro campeonato está creciendo de año en año. Pero aprendemos a mejorar, jóvenes deportistas. Suben la camiseta, si pierden, hay que saber perder, hay que ser buen perdedor. Y si ganan, bien para que el campeón seguramente ya lo vea. La Liga Municipal Yunguyo del Litoral y el Comité Auspiciador Club Deportivo Surpo, a la cabeza de su presidente Víctor Hugo Visa, organizaron el Campeonato Relámpago de Fútbol y Básquetbol 2024. Una actividad deportiva como la que venimos haciendo ya desde hace años, ¿no? Y este año no podía ser una excepción. Muy feliz de verlos a todos, a los clubes ya uniformados y demás. Este es un campeonato de confraternización. Se ha iniciado así hace 6 años y en esta gestión tiene que relucir eso, ¿no? Somos todos un solo corazón. Yunguyo, Surpo, Micaya, todos somos un solo municipio. Somos hermanos, así que este evento es para socializar más. Es una actividad deportiva que nos ayuda a relacionar más y conocernos más entre parientes cercanos, entre primos, nietos, sobrinos, y vemos cuán grande va creciendo la familia, ¿no? Vayamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, sudar la camiseta. Lo hemos hecho ya en Huachacalla. Ahora internamente también lo vamos a hacer, independientemente a la comunidad de la cual pertenezcamos. Sudemos la camiseta. Vengamos a jugar y dejemos todo aquí en esta hermosa cancha de nuestro municipio. Como autoridad de Yunguyo, me siento muy feliz de estar aquí, en este pueblo tan lindo y en esta cancha tan linda que nos ha hecho. Gracias, decirle, ¿no?, a todos por aportar a este pueblo. Sin más cansarles, decirles muchas gracias y dejar, como digo, dejar todo. Deportistas y jugadores participantes del campeonato, hombres, mujeres, jóvenes del municipio de Yunguyo del Litoral, prometen fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico y pos de la victoria.
y por lo contrario aceptar con gallardía derrota dentro del marco del respeto. Sí, prometo. Si así lo hicieran, que Dios o la patria os premie o casi contrario os demande. Gracias. Que nació como una idea hace 6 años, hoy por hoy va creciendo, va aumentando y va mejorando con una perspectiva a llegarlo algún día a hacerlo profesionalmente como se hace en la ciudad, pero vamos ya en camino a eso, ¿no? Augurando siempre lo mejor. Así es. ¿Qué comunidades participan cada año? En el municipio de Yunguyo del Litoral está conformado por tres comunidades hermanas, las cuales son Micaya, Yunguyo y Surpo, ¿no? Entre las tres hermanas han nacido y son aledañas también, y juntos forman el municipio, ¿no? Un hermoso escenario deportivo con césped sintético para el fútbol y también un coliseo para el básquetbol. Muchas gracias a nuestras autoridades municipales que van haciendo esto posible, ¿no? Con las obras y proyectos que van llegando aquí al municipio. Como se puede evidenciar, la cancha de césped sintético que ya venimos ya hace 6 años ya estrenando, se sigue manteniendo en forma y claro, ¿no? Cómo no degustarlo con un deporte que es el fútbol, ¿no? La edición 2024 del campeonato de fútbol empezó con una goleada a favor de Surpo frente a Yunguyo por 12-0. Estamos muy felices de empezar ganando con tantos goles, una docena, creo que es algo no visto aquí en la provincia. Parece básquet, no parece fútbol, pero bueno, así es el deporte. A veces se gana, a veces se pierde. Sí, estamos bastante emocionados, bastante contentos, porque tenemos buenos elementos, jóvenes, y esperamos aspirar mucho más allá. El Club Deportivo Surpo, auspiciador de esta edición, mostró en su equipo jugadores con mucho talento, que demostraron sus condiciones en cada partido. Es un juego que ya aprendes de chico y no, me encanta jugar, es lo único que puedo decir. Sí. ¿En qué equipo jugaste dentro de la asociación de fútbol? ¿Tuviste la oportunidad? No, la verdad no. No tuve la oportunidad de debutar o jugar en un equipo grande, pero me hubiera gustado mucho. ¿Partidos emocionantes? Sí, muy emocionante. Es un campeonato de confraternización y lo damos todo, toda la familia, en especial el municipio de Surpo, estamos ahí. Siempre, cada año vengo yo aquí y siempre me destaco por jugar bien, es la cosa, y representar
pueblo que es Surpo. Es divertido, ¿no? Venir aquí al campo a jugar, a confraternizar, ¿no? Con todos los tíos. Tu equipo tocó bien y golearon en el partido inaugural. Ah, sí. No, también estábamos más confiados, ¿no? En jugar y hemos jugado lo que sabemos jugar también, ¿no? Hemos jugado normal, pues. Muy bien, cada año estamos siempre incentivando al deporte, incentivando a que todos vengamos a jugar y siempre es muy bonito, ¿no? Estar aquí con la familia, los tíos y los primos. Así es, hay que jugar, demostrar lo que uno sabe. Sí, estamos cada año tratando de hacerlo más y más bonito y bueno, como tiene que ser. Este campeonato ya se va realizando hace ya 6 años y aquí en la cuarta sección son 3 pueblos que van participando, entonces bueno, tenemos que dar vida a la cuarta sección y me siento orgulloso de ser de Yunguyo y participar todos los yernos, los nietos de todos los lugares, de todos los pueblos que vienen. Es muy bonito juntarse en este pueblo y a pasarlo deportivamente, sanamente y a disfrutar del deporte, que es bueno para todo. Y siempre agradecer aquí a nuestro señor alcalde, a los auspiciadores que cada año ponen al 100% de su empeño y bueno, saludar a toda la gente que también nos está viendo de otros lugares y nada. La emoción, las ganas, el grupo, todo funciona. Sí, estamos bien. Solo que necesitamos un poco de química más o menos. Como que estamos medio ahí, pero estamos más o menos bien. ¿Te gusta esa tradición de jugar cada año? Sí. Sí, cada año prefiero venir. Porque, no sé, la verdad es que me gusta, me inspira, no sé. Es un campeonato para confraternizar, como dije, de familia. Bueno, en este caso sería de equipo. Estamos aquí tres pueblos, está Yunguyo, Micaya y mi pueblo que es. Mucha emoción en los partidos. Demasiado, demasiado. Al final unos van a salir campeones, otros no, pero así sí. Unos partidos se ganan, otros se pierden, pero así es el deporte. ¿Tienen tiempo para entrenar o solamente se reúnen para el campeonato? Para este campeonato no entrenamos, venimos directo de la ciudad de Oruro, algunos ya llegan acá de Argentina, entonces venimos, o sea, solo para jugar en sí. Como comité auspiciador nos ha tocado a la comunidad de Surpo y cada comunidad, como Yunguyo, como Micaya, tienen su propia alimentación por comunidad. Estimamos que cada comunidad por lo menos está preparando para unos 120 a 150 platos, ¿no? Y consiste en el desayuno, el almuerzo y la cena. En este caso queremos decir de que todos venimos como pensionados a servirnos y a confraternizar tanto deportivamente y como familiar y con todo como se pueda decir, ¿no? Y para nosotros, y en especial a quien habla, me siento orgulloso de poder, ya es nuestro segundo año como auspiciador de mi comunidad, pues antes mi persona era como presidente del comité auspiciador y ahora está mi hijo, el ingeniero Víctor Hugo, que él también está ya prestando su servicio ante la sociedad y la comunidad y ante el municipio también, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir? Nos sentimos muy orgullosos, sé que nos falta algo dentro de nuestro campo deportivo, nos faltan graderías, nos faltan algunas cosas, pero lo vamos a ir mejorando año tras año y de manera que agradecer aquí a Minuto Cero por la gran visita que nos honra aquí en el municipio de Yunguyo de Litoral, pues nos sentimos felices y orgullosos con Minuto Cero. Minuto Cero en acción.